Bueno, tras la música tenemos la suerte de tener al presidente de la Convención Radical, Jorge Sapia, del otro lado del teléfono en un momento de mucho movimiento, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Miguel Sorraquín lo saluda, ¿cómo está? Hola Miguel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, tratando de entender esta situación que estamos viviendo, ¿no? Extraña, en donde, bueno, hay dichos de Carrió, ¿qué es lo que pasa con Cambiemos? ¿Cómo la ve? Bueno, lo veo como complicada, obviamente, ¿no? Lo de Carrió, que en sí mismo no carece de ninguna significación política, porque entraría en el plano de los dimes y diretes de la farándula. Ha servido como un disparador para poner al descubierto que hay una situación de tensión en el seno de Cambiemos. Creo que esto es lo que realmente está pasando. Y la tensión, que no es nueva, pero sino que se exterioriza a partir de estos episodios, la tensión deriva de que Cambiemos hay una conducción unilateral ejercida por el PRO dentro de esta coalición, conducción que ha hecho que esta coalición sea meramente electoral y no sea una coalición de gobierno en la que los socios partícipes tengan una igualdad de condiciones y intervengan de modo igualitario y parejo en la toma de decisiones políticas. Es decir, el ejercicio, como bien lo anunció el ingeniero Macri cuando no era presidente todavía, era candidato, dijo, nosotros no vamos a ejercer ningún cogobierno. Y no ejerció ningún cogobierno, es un hecho objetivo que ha gobernado el PRO y el radicalismo, ha aceptado esa sumisión a lo que lo ha sometido el PRO, y entonces está en una situación, yo diría, de tendiente a la desaparición. Y entonces de lo que se trata es de replantearse las cosas. El radicalismo sigue siendo un partido trascendente e importante para la vida política del país o deja de serlo. Y yo me inclino por la primera de las opciones y entiendo que en estos términos o se replantea la vinculación en el seno de Cambiemos sobre la base de discutir y consensuar un plan de gobierno donde participemos en el diseño del plan y en la ejecución del plan, o esto hay que replanteárselo de un modo ya de tomar cada uno su camino por donde corresponda. Jorge, el Tano Pasman lo saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué dice? ¿Tano es su sobrenombre? Tano es mi sobrenombre, mi nombre es Santiago en realidad. No, bueno, yo mi nombre es Jorge, pero también mi sobrenombre es Tano. Ah, bueno, entonces no. No se van a poner a gritar entonces acá, ¿no? Sí. Está bien, ¿cómo le va Tano? ¿Cómo anda? Tano, ¿qué tal? Bien, todo muy bien. Esto que dijo Lilita Carrió el otro día es como la gota que rebalsó el vaso, y lo que usted estaba describiendo es una opinión personal o es de la unión del radicalismo, digamos. No, primero que nada es una opinión personal que recoge la opinión de una enorme cantidad de gente. De militantes del partido que están descontentos con la realidad de la Unión Cívica Radical después de diciembre de 2015. Y digo, es una opinión personal porque yo soy el que la emito, pero que recoge el pensamiento de muchos radicales que estamos disconformes y que no aceptamos que este sometimiento silencioso y mudo del radicalismo al ejercicio del gobierno, porque acá hay una cosa que hay que poner en claro. El radicalismo y el PRO tienen visiones absolutamente divergentes en el plano de las ideas. Nosotros no somos un partido ni neoliberal ni conservador como el PRO, sino somos un partido progresista, un partido que se orienta hacia la centro izquierda,
y entonces tenemos pocos puntos de contacto que pueden admitir, como se ha admitido históricamente en otros países del mundo, pueden admitir una confluencia siempre y cuando haya un acuerdo programático discutido y consensuado, y acá no lo hubo ni lo hay. Y entonces seguir estando en un ámbito donde no prevalecen ni siquiera tienen algún tipo de influencia en las ideas del radicalismo parece ser una cosa que no tiene mucho sentido. Entonces yo digo, está bien, nosotros decidimos integrar Cambiemos, bueno, replanteemos la situación de Cambiemos, o cada uno sigue su camino según le tenga interés. Claro. ¿Y es posible redefinir el acuerdo de Cambiemos? Porque parecería, si uno ve, la sensación es que Macri, si bien se tiene que definir, o la situación económica ahora lo hace poner un poco en duda, pero parecería que seguiría un tiempo más en el gobierno, ¿no? Si es como candidato y si... No, perdón. Yo quiero que Macri siga un largo tiempo más en el gobierno, que termine su mandato, porque eso tiene que ver con la institucionalidad del país. Claro, eso sí. Desde mi punto de vista, permitiría ni siquiera pensarlo que esto no sea así. No, pero yo hablo de la reelección, digamos, ¿no? La reelección es otra cosa. ¿Sí? Nosotros podemos ir a apoyar una reelección, sí. Antes lo hacemos sobre la base de un acuerdo programático. Si no hay acuerdo programático, no hay posibilidad de que apoyemos la reelección del presidente. ¿Y qué candidato podría llegar a tener la Unión Cívica Radical? ¿Cómo? Perdón. En el caso de que no sigan con Cambiemos, digamos. ¿Qué candidatos de los muchos que están dando vueltas podría...? No. Es muy difícil todavía eso, ¿no? Es muy difícil. No, lo que pasa es que al radicalismo le ocurre algo que le ha ocurrido muchas veces y que también le ocurre al peronismo. Es decir, son partidos que han nacido y se han desarrollado el calor de liderazgos, y en este momento no hay liderazgo, no aparece, no se visualiza un liderazgo definido, y entonces no tenemos un candidato, pero bueno, habrá que buscarlo, a lo mejor habrá que inventarlo, pero bueno, ya se verá. El problema no es tanto de los candidatos como de los programas políticos que se llevan adelante. Fíjese que la ausencia de un plan político definido es lo que nos ha puesto en esta situación de crisis que tenemos en este momento, donde no sabemos bien dónde está el país ni cómo va a estar en los próximos meses, por más que haya agoreros a favor y en contra del próximo semestre, ¿no? Entonces digo, hay que definir qué queremos hacer, a dónde queremos ir. A mí no me gusta, pero no tengo ninguna duda que cuando Trump ganó las elecciones en Estados Unidos porque había definido un plan político y la mayoría de los electores, no de los votantes, de los electores del colegio electoral lo votaron a él, y bueno, había un plan, y acá yo creo que nosotros no tenía un plan. Es decir, ha habido un cambio, sí, en la conducción ética del gobierno, no hay corrupción, eso sí debo destacarlo, pero por lo demás no ha habido ningún plan, y hoy estamos como estamos, con una economía totalmente deteriorada. Y además me da la sensación que no hay consulta en algunas tomas de decisiones, no hay... No, ninguna. Por eso digo, no es tanto de la idea de tener quizás un candidato, sino por lo menos participar y en la toma de decisiones, opinar, por lo menos, consultar, ¿no? No hemos sido consultados. Inclusive si hay radicales en el gobierno, han llegado allí por decisión del presidente, que tiene toda la legitimidad del mundo en elegir a quien quiera para formar su equipo de gobierno.
pero si estamos en una alianza, debió haber consultado al partido, estructuralmente al partido, ¿no? Como institución, parte de la alianza, y esto no ocurrió. Y además, ¿no? También convengamos que fue bastante extraño lo que pasó con las mecánicas de búsqueda de fondos para financiar su proyecto político, porque en los países de Latinoamérica, como México, el caso de Lula, hay como una tendencia a que el populismo está muy herido, pero no desapareció, y que no hay una tendencia hacia un sistema... No, y además hay populismo de izquierda, de derecha, del centro, no, ¿qué va a desaparecer el populismo? El populismo está ahí, claro, sí. Claro, y este es un punto que no hay, es como que no se logra integrar esto, ¿no? Es como o populismo o cualquier cosa, ¿no? Claro, exactamente. Y esto es el problema. Bueno, Jorge, le agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? No, por favor, a sus órdenes cuando usted desee, con mucho gusto. Un abrazo, Jorge. Hablamos con Jorge Zapia, presidente de la Convención Radical.